Ya estaría. Pues ya estaría. Bueno, a ver si hacemos. Está muy fuerte la música. Está bien. Voy a hacer un poco de pastoreo. Y repasar algunas piezas de la build. Quiero ver algún talento de piezas, así que tengo electrónicas. Pero es que esta build está muy bien. Está muy bien. A mi entender, está muy bien configurada. ¿Cómo está el patio? ¿Está todo correcto? Deshabilitarlo. ¿Por qué no se ven los frames? Ah, jodas. He desactivado. Pues lo mismo tengo que reiniciar el juego. La tontería. Pues sin frames esta noche. Sin frames. Entrando en una zona segura. ¡Hostia! ¡Hostia! Lo toqué el otro día, lo de... Este. ¡Hostia, hostia! ¿Dónde está el alijo? El agilo. ¿Dónde está el agilo? Petición de apoyo entrante. Vamos a ver. Vamos a ver. Son tonterías de piezas que tengo que... ¿Qué hace el...? ¡Ay! Con el micro.
los enemigos que pasan a menos de 3 metros de tu enjambre, torreta o pulso remoto sufren conmoción. Al menos de 3 metros. Bonito talento este, ¿eh? Amplifica todo el daño infligido un 30%, amplifica todo el daño recibido un 60%. O sea, amplifica todo el daño que recibo un 60%, entonces este talento. La sobrecarga al final mete 3 metros de conmoción. A 3 metros de conmoción, pero no me compensa. Ni mucho menos. El 20% de cosas. El 20% de actividades solo tendría daño a enemigos un 10, pues eso no me interesa. No me interesa. Vale, a ver, vamos a repasar la pistolera. Es la electrónica. Genera una acumulación de un 3% de daño de habilidad en una de tus habilidades cada segundo. O sea, un 3% de daño de habilidad cada segundo. Hasta un máximo de 10 acumulaciones. O sea, sería daño de habilidad en una habilidad cada segundo. Serían 10 segundos, ¿no? Hasta un máximo de 10 acumulaciones, que serían 10 segundos, un 300%. Tras 10 segundos, al máximo, las acumulaciones se transfieren a tu otra habilidad. El proceso se repite indefinidamente. Es que esto es cojonudo, vamos, ¿no? Esto, la corriente alterna es perfecta para el técnico. O sea, no la cambiaría por la mochila, que sería la de esta, la de Memento. Más 5% de eficiencia de habilidad. No me interesa. Esta, al lanzar una granada la recupera. Nada, si la categoría de habilidad ya es 6, obtiene sobrecarga. A ver, a ver. Al lanzar una granada la recuperas y obtiene más uno de categoría de habilidad durante 15 segundos. Si la categoría de habilidad ya es 6, que mi categoría de habilidad. La categoría de habilidad yo creo que supera el 6. La categoría de habilidad, sí, 6, justamente, se obtiene sobrecarga. Enfría 60 segundos. Te da una capacidad de los que de armadura, 3 espacios de granada, 20% de capacidad de munición, 10% de habilidad de reparación, 10% de estado alterado. No estaría mal tampoco ir con la Memento, ¿eh? Estaría mal ir con la Memento tampoco. Perdón, con la Makuto Acosta y probarla. Voy a quitar la forma de onda. Es que depende de que vayas lanzando granadas. El rollo es ese. Que tienes que ir lanzando granadas. Porque el talento se activa con la granada. Al lanzar una granada la recuperas. O sea, esa granada vas lanzando y recuperas. Tiene más uno de categoría de habilidad durante 15 segundos. Vale. Si la categoría, como en mi caso, son 6, ya se obtiene la sobrecarga. Se enfría en un minuto. No. Si quito la cartuchera,
Metería. Ah, claro, si meto la cartucha tengo que buscar mañoso, porque el mañoso te metía 15% de aceleración de habilidades y 15% de duración de habilidades. Ocúpate y disfruta. La interacción con tus habilidades desplegadas le otorga a la habilidad un daño de habilidad de 25% durante 10 segundos. Un 25% que es una burrada. Este potencial no se puede actualizar. La interacción incluye usar o desplegar la habilidad, cambiar el objetivo de habilidad, reparar la habilidad. Es que para mí esta es la build perfecta de técnico. O sea, creo que tocarla va a ser. He visto builds muy buenas, que hacen más daño que yo, mucho más daño que yo, pero para mí esta build es perfecta en todos los sentidos. Tendría que buscar una mañosa, la cartuchera mañosa, que la tengo aquí. Tengo un daño de habilidad muy bajo. Y poner el Makuto a costa. El Makuto a costa. Vale, el Makuto a costa es el. Es, tengo que estar lanzando. Tengo que estar lanzando granada, ¿no? Porque si no. Caso que te mete uno en defensivo, ¿no? Te mete un más uno en la parte técnica, ¿no? ¿Qué coño es esto? No sé, son, es que estas cosas son para probarlas. Esto es para ahora mismo equiparme y probar. O sea, no. Además, el Makuta Costa estéticamente es feo. Bueno, no puedo cambiar, la verdad. Puedo probarlo. Puedo probarlo. Lo que pasa es que me da daño de habilidad un 9%. Vamos a probarlo. Entonces vamos a quitar forma de onda y vamos a poner por probarlo. No lo voy a guardar, la build ni nada. Voy a poner la mañosa. Y me va a bajar un poco. ¿Sabes? Con este tenemos 8 de habilidad. Nada, es lo mismo. O sea, es lo mismo. Se baja 7. Y al meter el de la costa, me sube a 8. Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo. Voy a cambiar la. Voy a modificar la cartuchera. La estética. No sé cuál llevaba, la verdad, no me acuerdo. Me acuerdo. Vamos a ponerle el colorcillo para verla porque no me acuerdo. Aquí el parcheado era, ¿no? ¿Parcheado? Sí. Se pone verde, es el parcheado de la bandera americana y se pone verde. Esta es que no cambia, creo. Es que va verde siempre. Ah, esta. A ver. Me parece que esta es la serie más cantosa, ¿no? Porque voy con la equipación Yankee cantosa, pues una que sea lo más cantoso posible. Está mola, ¿no? Vale. Está mola. Y ahora el Makuto Acosta, vamos a modificarlo, vamos a poner, porque este sí que no. Ah, bueno, por cierto, no tiene la modificación puesta. Vamos a meter una técnica. Habilidad de reparación, 20%. A ver si tengo alguna suelta, si no. Me acoge este la aceleración de habilidades, ¿no? O no. Habilidad de reparación, habilidad de reparación, habilidad de reparación. Aceleración de habilidades. ¿Cuál la tendrá? ¿Cuál la tiene? Ah, no, el guardia del César es el que llevo, no, no. Habilidad de reparación, esta cual la lleva. Caja tora. Ah, pues esta sí, la voy a meter. Perfecto. Un 20% habilidad de reparación. Ah, esta no se puede cambiar el. Ah, no se puede cambiar. No se puede cambiar la estética, es verdad, porque esta es una pieza. Esta es exótica. Buah, es que no me gusta nada la mochila, me ocupa ahora toda la pantalla. No se puede modificar. Bueno, voy a probarlo a ver si me da, me va un poquito mejor. Y ahora me voy al banco.
me gusta nada. El Makuta Ghost es que es enorme. Es que me ocupa toda la pantalla. El Makuto este. Gigantesco. Bueno. No pasa nada. Probaremos. Bueno. ¿Qué podemos hacer aquí? No. Estaba bien. Estaba aquí. A ver qué podemos hacer por aquí. Mochilas. Está el la costa. Ah. Ok. Invitación al grupo de otro agente recibida. ¿El qué? ¿Qué ha dicho el tío? Bueno, no sé qué ha dicho. No sé por qué no sale. Debería salir, aunque exótica debería salir, ¿no? No sé por qué no sale. Pasándolo. Bueno, voy a ver la pistolera. Daño de habilidad. Hostia. Le puedo subir. Daño de habilidad 8. Habilidad de reparación. Daño de habilidad siempre. A daño. La aceleración de habilidades no está mal tampoco. Son de habilidades. No, le iba a meter daño. Qué pena. Solo un 8. Vale, luego lo voy optimizando. Lo iré subiendo. Y ahora lo que no sé por qué no me deja. Ya, porque no me deja el Makuto de Acosta. No me deja. Ah, porque este. Ah, pues ya no sé por qué. Porque es exótica y solo me deja optimizarla. Con optimización. Con, ahí está, con lotes. Con lotes de marca, ¿no? O sea, con lotes de esto de. 614, no, es que no. A ver. No sé si puedo fabricarlos ahora. No sé si invertir en esta mochila, que a lo mejor la quito dentro de un rato. Ya se puedo fabricar. Tengo titanio, tengo fibra de carbono, pero no. Prefiero subir otras cosas del equipo y esta tenerla ahí en la reserva. Puedo subir, por ejemplo, el guardia del César. Esta es la habilidad perfecta. Las muertes con habilidad tienen un 30% de probabilidades de reiniciar los enfriamientos de habilidades. Que del un 30% te enfría la habilidad del tirón. Está bastante interesante. Esta puedo, a ver si puedo subir el daño. Esta pieza hay que ir subiéndola poco a poco. Venga, un lote de esto vamos a hacerlo. Aquí sí que lo invierto. Vámonos. Perfecto. Si me deja subir, ¿eh? Si no, pues nada. Optimizamos, chaleco, a ver si me deja. Ay, me falta un poquito, va a subirlo a 10. Así puedo hacer la aceleración de habilidades. Prefiero acumular un poco para subir el daño de habilidad a 10. Vale, pues ya está, cierto. Bueno, nada, vámonos con el Makuto Acosta. Estaba viendo el pastoreo mío. No tengo pastoreo todavía. A ver. Compensa las cacerías, no voy a hacer cacerías, es que no estoy. Trampa de metralla. No me apetece hacer cacería, la verdad. Voy a hacer pastoreito. Bueno, eso es el volumen un poco. Venga.
Esto tendría que tener matchmade para cacería. Me cojo uno. No hay matchmade. Luego cuando esté jugando, seguro que se abre alguna llamada. Nada, no hay llamada. Hacer pastoreo. Me apetece hacer pastoreo un montón, pero nada, no responde. O sea, no solicita a nadie auxilio. Bueno, a ver qué tal el Makuto da Costa con las habilidades. Dice venga. Vale, por lo pronto la habilidad de las minas no se enfría. No tiene enfriamiento tan bueno, ¿eh? Tan difícil, no está en Heroica 3. Vale. Vale, dejo ahí la torreta que vaya haciendo daño. Pero no me gustan las minas, no tienen el enfriamiento tan bueno como tiene con la cartuchera. No es tan bueno. Bueno, vamos a ver. Si no lo quito, ¿eh? Que yo soy muy tiquismiqui con eso. Necesito las minas rápido. En camino.
Claro, si me ha dado las minas, ¿no? No sé por qué no me deja tirarla, pero...
Que cambiar la build, esta no funciona. Funciona como a mí me gusta, ¿no? Ahora, ¿no? Agente solicitando apoyo ahora, ¿no? Tiro en la cabeza otorgan 30% de habilidad de reparación. Bastante, bastante. Bueno, ya tengo mi build. Esta funciona óptimamente, no voy a cambiarla. Reiniciar un momento porque no me ha salido el contador de frames. Me gusta a mí tener el contador de frames activado. Lo hago en 0,
echar el contador de frames.
otro agente en tu grupo. Tan difícil, ¿no? Vamos a empezar ya. Guay, lo llevas. Ahí no queda ni uno. Explosivos detectados. ¿Por arriba? No. Qué difícil ponerla ahí. No, venga. Agente de la división en la cubierta superior. ¡Eliminadla! ¡Ataco al enemigo!
Tenemos el ferry en marcha y a la Isla de la Libertad. Reconozco que me muero por darle a Keener su merecido. El rey de la bala, va al culo con el rey de las balas. Va de PS total. Detecta la red desconocida. La señal procede de debajo de la estatua. Tiene que ser él. Bienvenidos a la Isla de la Libertad. Veo que The Division se ha esforzado por enviarme lo más zarrapastroso que tiene. Keener. Nos tiene pinchados. Agente, ignóralo. Ya sabes cuál es tu objetivo. Neutralizando el último PE. Keener está jodido, señor. Listos para salto frontal. Adelante todos los mensajes. ¡Anda, qué rueda, cabrón! Voy con la escopeta al otro detrás. ¡Vamos! ¿What? ¿Necesito la mano aquí? Las minas, chaval. Las puñeteras minas me han salvado, tío. ¿Dónde está el compañero? Ah, que está el compañero caído. No sabía. ¿Cómo ha caído un 3000, tío? Un nivel 3000. ¿Cómo petas, tío? Que es difícil, que no estamos ni en legendario, tío. Una mano y tiramos Razerback, pues nada. Me matan los drones. ¿Dónde está el compañero? Coño. Me van a reventar, me matan. Gente abatido, pues no me extraña. Como dron, sácame la. Torreta. Voy, cuanto pueda. Estoy jodidísimo ahora mismo. ¿Dónde ha caído este? ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? ¿Dónde está? No sé dónde está, chaval. No lo veo. No lo puto veo. ¿Dónde está caído, tío? No lo venía en el mapa. Es que me ha dejado. No me jodas, se ha ido, tío. Por manco. Por malo, tío. O sea, no se puede ser más manco con un 3000. No
expresen más manco, por favor. Con un 3000 y se va en una misión difícil. ¡Qué manco! ¡What! Se puedo. Aquí no puedo hacer matchmaking, ¿no? A ver, tengo que jugar yo aquí, bueno, fíjate, solo. Lo mata. Joder. Voy a saber. Joder, tío, como un 3000. Un nuevo agente se ha unido a tu grupo. Increíble. Como un 3000 me abandona. Un nivel 3000 en difícil que se la hace con el dedo meñique. Y el tío se va porque ha muerto dos veces por mancos. No me lo puedo creer, tío. Bueno, a ver este, ¿qué tal? Es fácil, está ahí matando y el Razorback matando, no hay más historia aquí. Vale.
Vale, o sea, es difícil, o sea que esto se puede pasar relativamente fácil. Y la manía de la torreta ahí es correcto.
que tengas que hacer para evitar el lanzamiento de ese misil, agente. Y luego hazme un favor y pártele la cara a Keener. Activada secuencia inicial. Detectado compuesto biológico desconocido. Lo has adivinado. Ese misil lleva una carga de eclipse. Imagínate. Torreta de asalto. Joder, me la tira a los pies, cabrón. Dron bombardero relegado. Constantes críticas. Agente incapacitado. Agente abatido. Va a caer el otro. Mina rastreador explosiva renegada. Un agente necesita ayuda. Agentes sin constantes vitales. Voy a pedir apoyo y se meta otro. Sistema en línea de nuevo. Saliendo de zona contaminada. Marioneta inútil. Me han lavado el cerebro. No tienes la menor idea de lo que has hecho. No me deja. Joder, es que te lo ponen dos pies, cabrón.
deja sin habilidades, pues jodis. Situación con rehenes cerca detectada. ¡Por ellos! Situación con rehenes cerca. Situación con rehenes cerca detectada. No sé por qué.
petición de apoyo. Se ha unido a tu grupo. Llegada de apoyo. What? El sitio es malísimo, tío. ¿Me van a reventar?
Uno. Pagar. Muy bien. Subió la escalera, pensaba que no.
hacer bocadas. A ver, ahora que ya está muy lejos, no les pegues. El NPC ahí dándolo todo. Bueno, voy a ver lo que marqué. Falta esta gente. ¿Puedo? No me deja. Titanio, perfecto. La titanio para el lote de marca. O sea, para la fabricación de lotes. Me viene perfecto. A ver qué por aquí. Bueno, esta pieza. Vamos a respaldar a esta gente. El otro no me deja respaldarlo. Vale, nada más tenemos por aquí. Volantes. Vamos a ver. Fondo de munición 906. Está bien. Estaré pendiente por si necesitas apoyo. Yo me muero por saber qué coño ha estado tramando ese niñato.
detectados. Analizando datos. Identidad confirmada. Theo Parnell, agente renegado, fallecido. No tiene ningún sentido. Engañarlo es más fácil de lo que parece. Deberías hablar con loco. ¡Han picado! El chaval cambió su registro de reconocimiento facial en la base de datos SHD. He arreglado el error. No debería volver a pasar. Dispositivo de proyección 3D. ¿Parnell puede crear hologramas de sí mismo? Como si no hubiera bastante con uno. La sala de...
alto del edificio. Thank you.
demasiado rápido, Dios. Error. Detectadas varias señales. ¿Pero qué coño? ¿Cómo puede tener tantas? Ante la duda, dispara todo lo que se mueva. No tienes a nuevo agente. Coger un poco, no tengo, está bien de mono, ya cogerlos también.
No, déjame. Borrachito. Vamos a reclamar todo esto. Abrir cajita un segundo. En el campo donde está la fabricación de equipo me la meten me la meten al hijo, creo, al buzón, claro. Jodienda, jodienda.
No estará el hijo arriba. No puedo fabricar todo.
la directiva activada. Chaval. Tío, así con toda la directiva activada. Es una puta locura, tiene toda la directiva activada, el heroica, otra vez se va a la locura. Es un nivel 5000 en cada nivel 3 cosas. Locura, tío. Están locos, tío. Incoming bomb behind us. Behind us. El chaval.
¡Oh! ¿Por qué me tira, cabrón? Munición, por favor. Se aproximan enemigos. Carga expuesta. Same spot. Nada, me tenía, estoy en ese asco. Thank you.
Lo dejo por aquí ya. Has abandonado.